Hablar de físico-culturismo y fitness en el Ecuador es hablar de Yahaira Barzola, que en esta oportunidad se levanta con el título principal en la categoría Body Fitness, en la categoría figura. Yahaira, el público ha estado deleitado con tu figura y realmente esa también debe ser el premio para un atleta. Ese es el esfuerzo, el sacrificio, de la disciplina y, como dijeron en algunas ocasiones, el preámbulo ya para el Arnold Classic de Brasil. Ah, muy bien, y siempre en la mente de Yahaira están grandes metas. El Arnold Classic es ya altos quilates, como es el Power Factory, que en esta oportunidad, en su cuarta edición, ha demostrado un nivel altísimo. Así es, entonces eso era parte de lo que se viene. Este año vienen cosas grandes a nivel profesional en ambas carreras, tanto en fitness como en mi profesión. Siempre estamos motivando para que las mujeres den ese pasito y también puedan colmar los gimnasios y de esta manera cuerpo sano, mente sana. Así es, así que les invito, vayan, decídanse, no los lunes, cualquier día de la semana, un martes, un miércoles, la cuestión es que ustedes comiencen, nada más. Yahaira, para nosotros siempre será un gusto conversar y en donde esté un representante del país, allí vamos a estar siempre motivándolos. Así es, por eso me gusta la presencia de ustedes, que sé que siempre están apoyándonos y eso a la vez se va a dar a conocer mucho más. A nombre del público fino de Fuerza y Figura Extrema, te queremos felicitar y me voy a llevar un beso para la gente que siempre está pendiente de Fuerza y Figura Extrema. El beso se lo doy a la cámara, te lo doy a ti. ¿A mí? Eso es a nombre de nuestros amigos televidentes. Un beso para todos y sigan viendo Fuerza y Figura Extrema. Lo mejor del físico-culturismo. Por supuesto, en donde hay físico-culturismo y fitness, así está Fuerza y Figura Extrema Internacional.